El presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha expresado ante el alto representante para política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, Josep Borrell, el compromiso de Irán con el acuerdo nuclear de 2015 a pesar del distanciamiento del mismo y de la reanudación del enriquecimiento de uranio a alto nivel. En cambio, Rouhani ha reprochado a los demás firmantes del pacto que no hayan cumplido con sus obligaciones después de la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018, ya que deberían haber compensado a Teherán por los perjuicios de las sanciones estadounidenses. Así, Rouhani ha denunciado los numerosos obstáculos y problemas generados por la decisión estadounidense de retirarse del Plan Integral de Acción Conjunta, como se conoce formalmente el acuerdo nuclear. Borrell, por su parte y según medios locales, ha pedido más esfuerzos para superar los obstáculos que enfrenta el acuerdo nuclear y su aplicación y se ha comprometido a hacer el mayor esfuerzo para desarrollar una fuerte relación con Irán para lograr preservar el acuerdo.